suma de i variando de 1 hasta n de los cuadrados. Eso es igual a, va a ser igual a n por n más 1, ¿verdad? Por 2n más 1 dividido 6, ¿sí? Esa es la suma de los cuadrados, ¿verdad? Ahora, la demostración tiene algunas cosas extrañas, ¿sí? Pero las vamos a ir trabajando poco a poco. Esa sería la suma de los cuadrados. Vamos a hacer la demostración. Partido 6. Vamos a decir primero de que la letra S la vamos a usar para decir que ese es el resultado de la suma de i variando de 1 hasta n de i al cuadrado, ¿sí? ¿Ya? Esa es una de las primeras cosas. Y la otra cosa que vamos a hacer es que vamos a hablar de la suma de reducción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con la suma, que es la suma de i variando de 1 hasta n de i, que sería 1 más i al cubo menos i al cubo, ¿sí? Ahorita van a ver el por qué se usa esta suma, ¿sí? Si expandemos esta suma, ¿qué pasa? Por ejemplo, sería, cuando i vale 1, ¿cuánto vale esto? No. Si i vale 1, esto sería 1. Más 1 sería 2 al cubo, ¿sí? 2 al cubo. Y esto nos quedaría menos 1 al cubo, ¿sí? ¿Está bien? Más. Ahora, i vale 2, sería 3 al cubo menos 2 al cubo. ¿Está bien? Siguiente, ¿cuál sería? 4 al cubo menos 3 al cubo, ¿sí? Más. Entonces vamos a seguir así, puntito, puntito, puntito. Y más. ¿En qué vamos a parar? Hasta n, que sería n más 1 al cubo más o menos n al cubo, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, una de las cosas que tenemos que notar es que, por ejemplo, aquí aparece el 2 al cubo y aquí aparece el 2 al cubo, solo que este es positivo y este es negativo, ¿sí? O sea que este se va con este, ¿sí? ¿Y ahora qué pasa? Este se va con este, ¿así? Y este se va a ir con el que esté aquí, ¿así? ¿Ya? Y este se va a ir con el que esté antes, ¿o no? Bueno, el que se va a ir es este, perdón. El que se va a ir es este. Este no se va, perdón. Vamos a borrar eso. Aquí sería el n más 1. El n más 1 al cubo, ese sí se queda. O sea, que al final, ¿con quién nos quedamos? Con el n más 1 al cubo y el menos 1 al cubo, ¿sí? Sería el n más 1 al cubo y el 1 al cubo, que es 1, ¿sí? ¿Ya? Y eso es igual a, expandemos este cubo, ¿cómo quedaría la expansión de ese cubo? Quedaría el n al cubo, ¿verdad? Más 3 veces n al cuadrado más 3 veces n más 1 menos 1, ¿ya? Y ya solo nos quedaría n al cubo más 3n al cuadrado más 3n. Esa es la primera parte, ¿sí? Esa es la primera parte. ¿Está bien? Cópienlo. Tomaríamos la misma suma, que es la suma de i variando desde 1 hasta n de i menos i, sería 1 más i al cubo menos i al cubo, ¿ya? Pero en lugar de desarrollar la suma, vamos a desarrollar lo que está dentro de la suma antes, ¿sí? Sería la suma de i variando de 1 hasta n. Y esta nos quedaría 1 al cubo, ¿verdad? ¿Sí? Sería 1 más 3 veces 1, sería 3 veces i, más 3 veces i al cuadrado, más i al cubo,
menos. Este es 1, ahora sí. O i al cubo, sí, al cubo. Ah, sí, no, no sé. I al cubo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos ahora es, este se va con este, ¿sí? Entonces nos quedamos solo con la suma de i variando de 1 hasta n de 1 más 3 por la suma de i variando de 1 hasta n de i, ¿verdad? ¿Sí? Más 3 por la suma de i variando de 1 hasta n de i al cuadrado. ¿Está claro eso o no? Lo que estamos usando son las propiedades de los teoremas que hemos visto anteriormente, ¿sí? Ahora, la suma de i variando de 1 hasta n de 1, ¿cuánto es? N, ¿sí? Más la suma de i variando de 1 hasta n de i es. No. Esa es la que usamos de Gauss, ¿sí? ¿Ya? Es esta, ¿sí? La suma de las i. La suma de las i es n por n más 1 dividido entre 2, ¿sí? Entonces nos va a quedar ahí 3 por n más 1 dividido dentro de 2, más 3 por la suma de los cuadrados, a esa le llamamos S, y eso es lo que queremos encontrar, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Entonces, operemos un poquito esto, ¿sí? Operemos esto que está aquí. Nos queda n más 3 medios de n al cuadrado más n, ¿sí? Más 3 veces s, ¿sí? Y podemos llegar hasta n más 3 medios de n al cuadrado más 3 medios de n más 3s, ¿sí? ¿Ya? Y 1 más 3 medios es 5 medios. Entonces nos queda, este lado nos queda como 3s, 3s más 3 medios de n al cuadrado más 5 medios de n, ¿ya? ¿Está claro eso, no? Ahora, esto que está aquí, ¿sí? Es igual a esto, pero también es igual a lo que hicimos anteriormente, que es esto. Entonces ahora los vamos a igualar, ¿verdad? ¿Sí está bien? Vamos a igualar esto a esto. Entonces nos queda, igualamos las dos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos quedaría, el anterior nos había quedado n al cubo, n al cuadrado más 3n. Y este que acabamos de hacer nos quedó 3s más 3 medios n al cuadrado más 5 medios de n, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a restar esto a esto y dejamos 3s. Entonces nos quedaría 3s es igual a n al cubo, ahora sí, n al cubo. Y ahora, 3n al cuadrado menos 3 medios es 3 medios, ¿no? Sí, ahora, porque 3 es 6 medios. 6 medios menos 3 medios son 3 medios, ¿sí? Ahora, 3 son 6 medios. 6 medios menos 5 medios son un medio, ¿no? De n, ¿no? ¿Está bien eso hasta ahí? Dividimos todo dentro de 6, dentro de 3, ahora sí, y nos queda S es igual a n al cubo partido 3 más n al cuadrado por 3 partido 6, ahora sí, más n partido 6. Ahora sumamos las fracciones.
Y el denominador común es 6, ¿no? Y arriba nos queda 6 dividido 3 es 2. Entonces nos queda 2n al cubo más 3n al cuadrado más n, ¿sí? De ahí podemos factorizar una n, ¿o no? ¿Sí? Nos quedaría n, ¿no?, por 2n más... A es n cuadrado. Más 3n más 1, ¿verdad? Partido 6, ¿sí? Y ahorita ya lo podemos factorizar, exacto. Nos quedaría 6n y aquí nos queda el 2n más 1 por n más 1, ¿sí? ¿Ya? Dense cuenta que es este por este nos da 1, ¿verdad? ¿Sí? Y este por este nos da el 2n al cuadrado, y este por este, y este por este, y este por este nos da el 3n. ¿Ya? Y ahí estamos. Esa sería la demostración de la suma de cuadrados, ¿sí?